Hello, hello, my friend. Bienvenidos a DJ News. En el día de hoy les traigo una gran noticia. La unión que ha hecho Sonclous con los diferentes software para DJs. Entre ellos se encuentran Native Instrument con su programa tractor se encuentra también Serato, se encuentra Virtual DJ, se encuentra DEX X3, se encuentra Mixed by y también se encuentra el software de la empresa Hercules DJ. Eh, ya sabemos que muchos de estos software tienen sus propios catálogos o convenios con otros catálogos, como eh, Deezer, eh, eh, también con. Se me va de la memoria, muestra, a ver, aquí la tengo yo. Spotify. Y eh, más tiendas en línea, como la de Apple y eso. Pero. Lo bueno de Soundclose es que es uno de los catálogos más grandes del planeta. Si no estoy mal, es como el catálogo más grande. ¿Por qué? Porque además de la parte comercial, trae la parte underground, la parte donde los productores eh, colocan sus tracks y cualquier persona los puede escuchar, las puede comprar y son independientes. Eso es lo que llama Underground, a lo que no es comercial. Soundcloud nace como una red social parecida a Facebook, donde es exclusiva para músicos, para productores, y los cuales podían subir sus producciones, promocionarlas de esa forma. En un momento se llegó a decir que Soundcloud era el YouTube de la música, de los podcasts, porque también podemos encontrar podcasts en esta gran biblioteca. Entonces, además de la parte comercial que también tiene Soundcloud. Con disqueras como Sonic, como bueno, una cantidad de disqueras también encontramos la parte de, de la producción anónima, digámoslo en cierta forma, underground. Y eso hace que soundcloud tenga una biblioteca más grande que cualquier eh, tienda virtual que tengamos hoy en día. ¿Listo? Dos. Los precios de Soundcloud para entrar a competir están súper, súper económicos. Creo que actualmente está entre 9,9 y 10 dólares al mes. Y ya se integra con varios software. Yo, por lo menos, tengo Virtual DJ. Y con Virtual DJ ya se encuentra. Usted lo puede encontrar aquí en Música en Línea. Y son clocks. Listo, da clic aquí, ingresa a su cuenta y ya puede tener derecho a las descargas y empezar a, a, a mezclar con la música online. Eso sí, debes tener un buen internet de, de banda ancha para que no tenga ningún fallo. Listo, entonces eh, por $9.99 dólares. podemos acceder a esta. Gran tienda ya porque eh, no ha perdido todavía la, la red social. Pero ahora se va a llamar Soundclose Go. Y esa es la que es eh, Paga. Eh, esto fue más o menos el 18 de octubre del 2018. Desde ese momento las empresas ya están trabajando para colocar en línea este catálogo. Eh, Nati Instrument ya creo que ya también lo tiene. Virtual lo tiene. Hércules creo que también lo tiene. Miss Bike no encontré ninguna noticia. Cerato, en la próxima actualización que tenga va a incluir eh, el enlace para la tienda Soundclocks. Y Dex X3 tampoco encontré mucha información. ¿Listo? Entonces C de Nati Instrument y Virtual DJ. Y Hércules. Esa digamos, que es la, la, la parte positiva. La parte negativa por el momento, ejemplo para mi país, Colombia. Lo sentimos, aún estamos trabajando para lanzar SoundClose Go en tu país. Entonces, aún no tenemos. He leído que podemos hacer, digamos, un enganche, una mentira, diciendo que somos eh, de España, pero. Luego de pronto podemos tener problemas en la utilización de, de esta cuenta. Entonces, lo que yo recomiendo es esperarnos un tiempo. Ya están trabajando en esto. Eh, son poquitos los países en Sudamérica que lo tienen. México. Eh, República Dominicana, si no estoy mal. Brasil. Eh, pero pues, cada quien puede entrar a la dirección sonclose.com slash go y verificar si ya está en su país o no está en su país. Listo. Esa es eh, la noticia importante. Más bibliotecas se suman a nuestros catálogos en línea para poder tener una mayor variedad eh, de música. Tenemos a, a Deezer. Tenemos eh, la de Apple Music, tenemos Spotify. Y tenemos eh, ahora Son clubs. Digamos que ya son como las más grandes. Hay más bibliotecas que se pueden anexar a cada uno de los eh, programas de mezclas. Pero digamos que las más importantes, pues, las más comerciales. Están ahí en casi todos los programas. Este va a ser el futuro de la música. Dentro de unos. 5, 8 años yo le pongo. Ya de pronto casi toda la música va a ser música online. Para más información les voy a dejar el enlace de prensa que tenemos aquí al frente para que lo puedan leer en, los, en la caja de comentarios. No se olviden de dar eh, me gusta, compartir y sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.